Ice Spice es la thriller femenina que más famosa se ha estado haciendo en los últimos días, después de que Drake le pagara un avión privado para verle. La reacción de Cardi B ante el tema: esta artista ha estado por todos los lados últimamente, hasta Low TJ apareció recientemente con ella en un vídeo. Así que hoy te hablaré sobre Ice Spice, que tiene influencias dominicanas, así que big shout out para toda mi gente de la República Dominicana. Hey, what's up? Yo soy Jim de la Chippy Sauce Gang. Hoy volvemos con un vídeo bastante interesante. Si has tenido conexión a internet en los últimos días, seguro que has escuchado la famosa canción de The Munch, que más adelante te voy a explicar el significado detrás de esta. Que la frase esta de "You thought I was feeling you" se ha hecho super hiper mega viral, especialmente en TikTok. Ante esto también quiero que no se me olvide, Lil Baby hace muy poco ha estado tuiteando esta frase como burlándose un pelín del tema, que os la voy a enseñar rápidamente, ¿vale? Aquí ha tuiteado Lil Baby: "You thought I was feeling you, I was drunk". Yo estaba un poco bebido. Aquí pues la gente pues mira Hasbula. Y aquí pues gente se ha burlado un poco porque se parecen mucho. Así que te recuerdo que puedes unirte y suscribirte a la Trippy Sauce Gang ahora mismo. Así que muchísimas gracias por estar súper activo, y si eres nuevo pues más que bienvenido, ¿vale? Ice Spice, con nombre real Isis Gadson, nació el 1 de enero de 2000, teniendo actualmente 22 años. Ella es mitad dominicana. ¡Viva la República Dominicana! También es mitad africana, nacida y criada en el Bronx de New York, exactamente aquí. Hey, yes sir. Hi, so tell me where you're from. I'm from Fordham Road in the Bronx. Okay, you don't know about Fordham Road, get busy on Fordham Road. It's like, Fordham Road is always active over there. It's always just a lot of stores, a lot of businesses going on, a lot of people selling, you know, their merchandise and this and that. Fordham Road is definitely facts. One of the hot spots for the Bronx. Yeah. So. How was that growing up there? Like, it was fun. It was real fun. Like, you know, fighting off crack shit like that. Sus padres en principio tenían una muy pero que muy buena relación, pero más tarde pues por alguna razón decidieron separarse. Aunque no te creas que vivían tan lejos, se alojaban los dos en un apartamento totalmente diferente, pero en el mismo bloque. Y respecto a cómo obtuvo su nombre, mi nene Show Marty la ha entrevistado. Estos chicos también saldrán en el vídeo siguiente que voy a subir respecto a Naughty Osama y Diddy Osama, que si no lo has visto te lo recomiendo muchísimo. Así que big shout out para el nene. Y también vamos a estar viendo más cosillas de cada entrevista porque hay mucha información bastante valiosa. Spice. Okay. So how did you get the name Ice Spice? It was my Finsta name in high school. Finsta is crazy. Yeah. So I just kept it. So what's Finsta for the people out there that don't really know what Finsta is? It's like a private Instagram. So you was doing like OnlyFans before OnlyFans was a thing? No, it was just like, bro, you know what a Finsta is, stop. Nah, I really don't. I ain't gonna lie. I acted like... Ella tenía como una cuenta de Instagram, ¿vale? Privada, en la que tú subes contenido. No es como un OnlyFans realmente, pero sí es algo parecido. No es contenido que le puedes poner a tus padres. I knew what it was, but I already know what it was. It's just like a private Finsta. I don't have one no more though. I made it my main page. So why is it private? If it's private, it gotta be posting some crazy content on. Just stuff you don't want your family to see. OnlyFans. Respecto a su educación, esta ha ido a la escuela primaria del Bronx. Después de finalizar esta, la enviaron a una escuela católica en Yonkers, por el simple hecho de que los porcentajes de crímenes en el Bronx son bastante altos y querían que su hija se envolviera en un ambiente positivo, afirmando ella más tarde lo siguiente: "Siento como que New York me ha influenciado muchísimo, como las experiencias del día a día, como coger el tren o tratar con las personas y vecinos que vivían alrededor mía. Definitivamente el tipo de cosas que he visto y con las que me he criado me han hecho lo que soy hoy en día", ¿ok? Por lo que ella en la entrevista que te he puesto antes también afirma que vivir ahí es un poco truqui truqui. Like, sold out stage, sold out arenas and shit. Of course I do. That's on the way. Okay, so if you was to do music, what would you be doing right now?
If I wasn't doing music, I'd probably be doing hair or some shit like that. I don't know. Damn, you got us in the Bronx right now. It's a little crazy. Me ha dicho lo del pelo porque ella después de terminar sus estudios dijo que le gusta... estaba estudiando maquillaje y tal, y eso es a lo que se quería dedicar, pero dieron un par de cambios en cuanto a sus gustos, aunque ahora también profundizaremos más en esto. But so where are you from, for the people that don't know? I'm from Fordham. Yeah, you kind of do get Bronx a little, I ain't gonna lie. Yeah. Where do you see yourself for the next 5 years? I see myself very, very, very wealthy. So speaking of Fordham and speaking about the Bronx, like, how was your upbringing like, you know, being from the Bronx? It was lit. I mean, you know, it's hectic. Right now it's hectic. So, yeah, but it was fun though. Do you have like any songs, any music? Por lo visto al principio ella quería ser actriz, pero era tan buena en el voleibol, lo de lanzar la pelota y ¡pa! que hasta ella se convirtió jugadora oficial del equipo de la escuela. Aunque ella, pues más tarde, como habéis escuchado, pasa a estudiar maquillaje porque es lo que le gusta y más tarde se irá metiendo en el mundo de la música. Así que, según fuentes y tal, parece que su padre también era un rapero underground y a pesar de que últimamente ha estado recibiendo muchísimo hate, siendo acusada de ser una planta de industria, es decir, de que todo esto estaba pagado, que no sé cuánto, sinceramente ella lo que ha estado haciendo es grindear hasta que alguna de sus canciones se pegaran, como la de Munch, ¿vale? Que este significado te lo voy a analizar ahora mismo. What's a Munch? Bronx rapper Ice Spice breaks down the term in the breakout single. Vamos a leer el artículo completo. Aquí puedes hacer una breve introducción, la canción como no la tenéis aquí. Y literalmente Munch significa cuando tú le estás haciendo un trabajito a... Es un término utilizado en New York. Lo digo para que entendáis realmente el significado detrás de esta canción. Pero bueno, así tenéis una idea un poco acerca de sobre qué estamos hablando. Y esta canción, sin duda alguna, por supuesto que se ha hecho súper viral en TikTok. De todas maneras, ella también se ha sentido inspirada por Cardi B. Who you listen to as a kid? Like, who were kind of like your biggest inspirations? As a kid? Yeah, Nicki, or growing up and shit like that. Nicki Minaj, definitely. Okay. Like, you know, Drake, like the obvious ones, like as a kid. How does it feel, as someone who makes like drill music, how does it feel for you now to see people like Nicki and Cardi, one showing love to like that community and also now finally embracing it too? It feels good. Yeah, I mean like, it's just like, wait, what was your question? Like, how's it, because like now we're starting to see like obviously more mainstream artists like those two come and do drill music and show love to drill artists. Like obviously the day we're filming this, I think Kenzo and Young Devin just dropped their song and Cardi reposted it. So I think like, what I was trying to say was like, how do you feel now seeing like these superstars, both women from New York. Nicki Minaj y Cardi repartiendo amor. Pues, a partir de aquí se hizo una cuenta falsa en Instagram llamada iSpice, por supuesto que privada, como os acabo de enseñar, ¿vale? Que más tarde se convertirá en su cuenta principal, por lo que más tarde cuando se pasó al instituto conoció a una persona que le cambió la vida para siempre, y este era el productor llamado Riot. A partir de aquí empezaron a trabajar juntos y ella decidió tomarse la música mucho más en serio, lanzando su primera canción titulada Bully, siendo su primera canción especialmente de drill, aunque ahora profundizaremos en esto. Que respecto también a la primera canción de drill que escuchó ella, fue una de Chef G, así que mirad esto. The first song that you heard that really stood out to you to be like, damn, I fuck with rap, maybe I can rap. The first song was No Suburban by Chef G. Ese es un temazo, chequeároslo. Okay. Like, that's when I first heard drill and I was like, nah, the beat is different, like. Después de que su amigo les mandara muchísimos beats, siendo principalmente Bully la que escogió principalmente, ya que estuvo escuchando durante un mes esta base, dijo, oye, esta realmente está guapa, por lo que trabajaron en esa canción titulada Bully. También dejar claro que muchos ojos empezaron a apuntar hacia ella cuando ella participó por TikTok en el challenge llamado Boss It, que su vídeo recibió millones de visitas y son los vídeos de estas chicas mirando a la cámara y después bajan y se convierten en diosas, súper guapas, súper maquilladas y tal.
creo que subimos alguno a Instagram, así que siempre muy atento por Instagram. Y también fue durante estas fechas cuando lanzaron la recién mencionada canción, en la que según ella estuvieron trabajando muchísimo tiempo en la voz, porque ella quería sacar un sonido que no suene como mitad del panorama de drill, ya que como chicas tampoco hay muchas en el panorama de la música del drill en New York, por lo que pues lo dicho, estaba currando mucho acerca de su voz, lanzando también 4 canciones más adelante y consiguiendo crear un poco a poco su comunidad. Ella también ha afirmado que más adelante ha dicho que quiere meterse en el mundo del hip hop, también queriendo lanzar música latina. ¡Viva la República Dominicana! Y también crear canciones que transmitan muy, muy buenas vibras. Ante todo esto, Drake también fue una de las personas que también mostró interés en su música. Después de escuchar su freestyle On The Radar, que se hizo completamente viral, pero unos pocos meses después de lanzarla, mandándole un mensaje privado que decía lo siguiente: "That Munch y tu freestyle On The Radar estaba muy duro, lo pondré en nuestro radio show". Que más tarde Drake le pagará un avión privado a Ice Spice para que se vaya a Toronto al festival, que hay unos vídeos que te pondré en el vídeo, y poco después la dejó de seguir. Esta fue la conversación y aquí podéis ver que ya la ha dejado de seguir, así que a saber lo que ha pasado ahí. Más tarde también Cardi B la invitó a un club en donde parece que se llevaron muy bien. También os recuerdo que Cardi B hizo una colaboración con K-Flock y varios artistas más, ya que Cardi B es del Bronx, se ha criado ahí, por lo que ella sabe cómo son las cosas por ahí. Nah, because I started rapping like 2021, so drill was already popping when I started. So maybe this shit makes me feel old, cause like growing up in the Bronx, you know, like Big Pun was popping, you know, and then being in Harlem, Dipset was popping, and it's like these are artists that I grew up really banging and listening to a lot. And to see drill now, it's like, yo, this is dope, but it definitely has evolved in stages from, like, you know, the golden era, they call it hip-hop, to what it is now. But, yeah, some people saying their first artist they hear is, like, a drill artist. Mm-hmm. The first thing they really, introduction to rap was drill. That's crazy to believe, but it makes sense, because on the songs you sound very comfortable, and, you know, it sounds like you're just flowing. Thank you. Natural. What about, like, at home, like, what's your family like? Was they supportive of your music? Yeah, my family always been supportive. My father used to be a rapper. ¿Ves? Oh. Su padre era también rapero, que lo he querido comentar. Maybe didn't get a chance to collab with? Right now I want to collab with B-Love, I'm not gonna lie. Yo, he might, who knows? I seen you shared a couple of my videos and shit, I don't know. So if he's watching this, what would you tell him right now? Tap in, bro. I mean, he's already tapped in. Okay, so facts. So maybe I gotta, you know what I'm saying?